inmediato, de limpieza, de poder de llevar a cabo trabajos, que se vuelva a rehabilitar la zona, inclusive muchos de los trabajos que se hacen precisamente para contener sangre, para contener incendio, que pueda remediar esa parte. Y después viene la parte de la rehabilitación. Todo eso se está trabajando, pero tenemos que esperar primero a que se vaya concluyendo. Evidentemente les va a ser informado y lo vamos a trabajar con la ley y la materia, con la materia forestal y también de la mano con los acuerdos que tengamos con todos los actores de las áreas afectadas, sean ejidatarios, sean comuneros, para que podamos trabajar en términos especiales. Y sí, también yo reitero nuestro aprecio, nuestro agradecimiento a quienes nos han facilitado vehículos, particularmente aéreos, en este caso helicópteros, sea para traslado de personas, porque en el caso aquí de la Sierra de San Miguelito no es fácil transportar al espacio donde se viene en la zona de los incendios. Entonces tratamos de acercarnos, sobre todo, y eso todavía se tiene que hacer trayectos de 4 horas aproximadamente para poder llegar a la zona de los incendios. Y adicionalmente, bueno, pues sin duda para a la Sedena, con el tema del helicóptero para poder enviar más agua. Efectivamente, alguien comentaba, es un helicóptero que se tiene.